seguiremos luchando hasta tener verdad y justicia en este país. O sea, la lucha no termina, continúa. Uno nunca imaginó que cuando luchábamos para terminar con la dictadura militar iban a pasar más de 40 años y todavía seguimos sin esclarecer la totalidad de los crímenes cometidos durante la dictadura militar, sin que haya justicia. Ha sido un proceso demasiado lento. A 42 años del golpe de Estado, donde supuestamente ya estamos en democracia, una democracia disfrazada, que en realidad no garantiza los derechos sociales, que también son derechos humanos, y mientras haya impunidad, que mientras no haya justicia real, la democracia no existe. No hay ni siquiera un atisbo de justicia hoy día en este país. Cada día se concesionan mucho más los derechos, las garantías que tenemos como pueblo, y ese es el reflejo de un gobierno que lo ha venido haciendo mal sistemáticamente. Antes era la Concertación, hoy día la nueva mayoría, que sigue haciendo lo mismo, y además con una explosión gigantesca respecto de casos de corrupción, donde hemos visto que tienen las manos metidas hasta el fondo y que incluso han transado con los asesinos de este pueblo, con aquellos que los torturaron, que nos mataron, y que en definitiva terminan sentándose a la mesa y negociando por un pueblo completo. Sigue siendo todo exactamente lo mismo. Hay que recordar que la dictadura instaló el neoliberalismo, la dictadura privatizó en cierto modo, pero ha sido la Concertación y los partidos que la sostienen los que nos han privatizado todo. Hoy día estamos acá diciendo que somos anticapitalistas, que estamos por derribar cualquier gobierno que se vista con ropas progresivas, pero que en definitiva concilien con los patrones, concilien con un parlamento además que es corrupto, que está financiado por los mismos empresarios. Ante aquello nos levantamos con fuerza y decimos que no queremos más vivir del capitalismo. La Concertación ni el gobierno fascista que hubo de Sebastián Piñera no han hecho nada. Si yo fuera democracia real, una democracia real, yo cambio la Constitución, porque estamos viviendo con una Constitución que la dejó un dictador. Ahora hay una pseudo demócrata, pero con cuerpo de fascista, o sea, un lobo disfrazado de oveja. Ese es Michelle Bachelet, un lobo disfrazado de oveja, porque no es demócrata, es fascista, que reina para Heller, para Jurasek, para Juan Alberto Del, Carlos Alberto Delano, o sea. Yo entiendo que la realidad es una. Si una persona participó en la muerte de mi padre en dictadura, yo no voy a acercarme a pedir plata para mis campañas. Eso hizo Meo. O sea, todos los grandes demócratas que se creen demócratas en este país le piden plata al fascismo que participó activa o pasivamente en la muerte de nuestros familiares. Eso no es democracia. Le llaman democracia, pero no lo es. No esperamos nada de los gobiernos, ni de la derecha, ni de Concerta. Nosotros creemos en el camino del poder popular, creemos en las organizaciones populares, el movimiento social, luchando por sus derechos y luchando por una sociedad distinta. Si a nosotros hemos exigido al gobierno que cumpla con las promesas que ellos hicieron respecto a los derechos humanos, y muchas de esas cosas no han tenido ni un avance. En Chile la tortura no está tipificada como delito. Segundo, existen todavía muchas, deudas, ¿no es cierto?, que ha tenido no solo los gobiernos anteriores de la Concertación, sino este también en términos de promover, ¿no es cierto?, que exista una reparación real a todas las víctimas. Somos una generación que finalmente nacimos con los gobiernos de Concertación, que nos prometieron democracia, y finalmente prometen cambios constantemente, y hoy en día vemos que finalmente nunca cambia el color político del gobierno, nunca cambian los intereses, y eso se ha demostrado profundamente este año. Se ha profundizado la crisis que hoy mantiene el gobierno, que mantiene el sector empresariado y también que mantiene la derecha finalmente. El llamado es claro, el llamado es a la unidad, el llamado es a la movilización, el llamado es a develar esta crisis institucional que existe, que claro, puede ser de un gobierno puntual, pero es de un sistema. Y ese sistema, nosotros no podemos ganar absolutamente nada si seguimos con este sistema, y eso es lo que hay que derrocar y finalmente avanzar hacia la construcción de un nuevo modelo que sea construido por los trabajadores, estudiantes y pobladores. A 42 años del golpe de Estado, aquí nada ha cambiado. O sea, seguimos bajo sus mismas leyes, bajo su misma corrupción, bajo su misma violencia. Vemos violencia todos los días en nuestros establecimientos educacionales, cuando nos tenemos que ir a atender a un servicio público de salud, ¿cierto? Entonces, podemos ver que la violencia de parte del Estado ha sido cotidiana durante ya décadas. Podemos ver cómo este año la violencia hacia nosotros los estudiantes fue gigante. Tuvimos a más de 10 compañeros en prisión, compañeros en el Sename. Entonces, podemos ver claramente que en temas de persecución, de represión hacia aquellos que nos movilizamos, sigue siendo exactamente la misma. ¡No, huevón, déjense matar! ¡Luego la gente está tranquila aquí!